el homenaje del Club San Martín aquí en esta inauguración de obras en el complejo Natalio Mirkin a la memoria de José Contanzo. Sus familiares están junto a la comisión directiva que han dejado realmente ya a pleno unas obras más que importantes. Baños, gimnasios, oficinas nuevas. San Martín crece en obras y acá lo demuestra. Después de más de 100 días de trabajo, San Martín inaugura y recuerda a José Contanzo, un socio caracterizado y que ha depositado años de su tarea para estos colores, para esta institución. Mira, nosotros cuando asumió la conducción de Rubén nos fijamos unos objetivos. Obviamente uno de los primeros es ascender, pero también revalorizar el complejo, revalorizar la cancha y estamos por ese camino. O sea, obviamente que cuando uno hace, recibe críticas, cuestionamientos, pero eso no nos desvía del objetivo, que es formar un equipo competitivo para ascender, sin descuidar que a este complejo asisten mucha gente a practicar deporte, muchas familias, muchos niños, muchas niñas. De ahí la necesidad de hacer vestuario para niños y niñas, para los profes, tratando de darle cierta comodidad, tranquilidad y un ámbito de práctica deportiva y trabajo acorde a lo que es San Martín. Claro, y tu mensaje fue muy claro: San Martín va a conseguir los objetivos por el camino que tiene que ser, ¿no? Obviamente, lamentablemente a los que a veces no van a la cancha, y es muy fácil criticar desde una computadora, cuestionar la idoneidad, en este caso de Rubén como presidente, como persona y como hincha de San Martín de toda la vida, es injusto. Es injusto porque lo que no nos pueden pedir a nosotros, pero no nos puede pedir nadie, es que nosotros no utilicemos las buenas armas deportivas para ascender. No vamos a buscar atajos, San Martín no se va a arrodillar, San Martín no se va a arrodillar nunca. Tenemos el ejemplo hasta del propio Natalio Mirkin. En su momento, cuando defendiendo el fútbol del interior, se plantó ante el avasallamiento, ante la prepotencia. Lamentablemente esto es así. Yo decía recién que a San Martín lo único que le vino de arriba siempre es la lluvia. Pero tampoco no es que nos van a llevar a los empujones porque nosotros le besemos el anillo a nadie. Nosotros mantenemos la coherencia, la cordura, la línea de conducta que han marcado dirigentes que nos han precedido en distintas comisiones directivas. Entonces, vamos a ascender, pero no utilizando armas que no son las deportivas. Vamos a ascender jugando al fútbol, no haciendo trampa ni que nos facilite nadie ninguna cosa, porque creo que eso es el deporte, ganar y perder.